César Franco Mariscal, secretario de Salud, reconoció que existe un conflicto de intereses al interior del sindicato de los trabajadores de la secretaría que encabeza. Reiteró que elegir a su dirigente es un tema en el que no intervendrán y debe ser resuelto por los agremiados. Es una cuestión de veras, es una cuestión que se debe definir ahí. Sí. No hay ninguna intromisión del gobernador ni del secretario de Salud porque no nos corresponde. El gobernador siempre dijo que es un gobierno estado apegado a derecho y que no va a meterse ni en las... Como antes, que hasta en las sociedades de alumnos y en la escuela de jardín de niños se metían, hoy no. Hoy es una expresión democrática. Lo que pasa es que hay muchos intereses, hay muchos candidatos, precandidatos, y no sabemos qué va a decidir el nacional, porque hay muchas opciones, que se quede la suplente, que hagan una convocatoria entre los mismos carteras. Y lo último que no creo que llegue es una elección, pero tienen varias opciones y se tienen que expresar ellos totalmente. Aseguró que no existe un trasfondo político en el sindicato y los agremiados elegirán a su nuevo líder una vez que lo determine el Comité Nacional, sin ninguna intromisión del Poder Ejecutivo. ¿Hay alguna situación política de fondo, considera usted? No, nada, no hay, yo no veo, no es que sea inocente, pero no hay un problema político. Creo que es un problema de intereses de varios grupos que están poniéndose de acuerdo y creo que la delegada está viendo la mejor opción. ¿Garantías para los médicos en su trabajo en este día? Totalmente, totalmente hay garantías para los médicos. ¿En la Secretaría de Salud? En la Secretaría de Salud tenemos todo de acuerdo a derecho, somos, la norma es trabajar por todos y con todos. Yo creo que los médicos son los personajes muy importantes en esta Secretaría, en el ISSSTE, en el Seguro Social. Tenemos una calidad inmejorable y de veras ejemplos de médicos muy comprometidos y con todo la experiencia y el entusiasmo para trabajar. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.